Bueno, yo nos grabamos. ¿Aló? Bienvenidos, señores, señores. Les habla Paco González y Manolo Lama. Hola, Manolo. Vamos a ver qué nos depara el partido de hoy. Hoy jugará el Friburgo, que se enfrentará al Borussia Dortmund. Bau. Ez az olyan rácsa. Dortmunden estörtem, beszéltem. Hombre, fogj be. El árbitro pone en marcha el partido que enfrentará a dos equipos que no son mancos a la hora de marcar. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Ahí tienen la alineación del Borussia de Dortmund. Hoy han optado con un 4-3-3 con dos extremos abiertos y un 9 nato. Prohráva más zápasy, takto. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Gol. Ah, se me dio, puto problema. Por un momento he pensado que se iba alta, pero ha sido un toque perfecto, Paco. Hay que tener mucha confianza para hacer eso, Manolo, y mucha clase para que no se te vaya a las nubes. Es el Borussia de Dortmund el que manda en el marcador cuando el partido ya se nahrával, está en juego. Predtým to jsem nahrával. Tři zápasy, ale zapomněl nahrávání. Se la ha quitado, qué gran entrada. To mi ještě nestalo. Tři zápasy. To nahrával. Nahrávám teď. Takže to opět tam. Já jsem ho dal někde. Qué bien detuvieron el ataque. Vázni. Bur. Burky, to vypadá nějaké turecké jméno. Pas interceptado en el centro del campo. Ale. Pojďme. Aby. La juega la banda intentando abrir espacios en la defensa rival. Out. Další gol už ne. La pone en la zona de peligro. Dispara. Patne. Sigue habiendo peligro. El ataque no pasa Patne. Del medio campo. Dortmund je dobrý, no. A Bayern se porazil sám se svojím hráčem. 4-0. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Suena el silbato del pisca, colegiado. Podría pisca. Sacar la tarjeta. Recuperan la posesión en el centro del campo. Pisca y Tobi, todo no pisca, Schmidt. Le vuelve a pasar el balón. Puede ser la suya. Gran despeje con los puños. Patne. Jsem profík tento. Hlavně triky neumím. Chal jsem to. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico.
Ahí está abriendo las bandas. ¿Qué por hace, Vic? Vizcaito. Oye. Vuelve a jugar con su compañero. Compañero, ya va. Puede aprovechar el espacio. No está para mí offside. Nada claro, Ruiz. Yo no sé cómo tú lo viste. Pues no me gustaría ser árbitro en ninguna de las facetas de la vida, pero en esta ocasión tampoco, porque ha tenido que decidir en décimas de segundo un fuera de juego por mil. El centrocampista corta el ataque del rival. Darisa me ha ido a Utoco. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Atención porque sale al corte y aleja el peligro. Providencial anticipación del defensor. Un bruto piscat. ¿Cuánto queda, Antoñito? Han añadido un minuto más, Manolo. Right. Oh. El Borussia de Dortmund sacará de esquina. Directo a puerta. Vaya, bueno. El balón ha rebotado y se va. El electrónico empieza a comer segundo la pelota en movimiento. Recordemos que la primera mitad terminó con ventaja para el Dortmund. La ocasión está ahí. Aria. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Se anticipa para cortar. Usalle. Intenta buscar el apoyo corto. Oja. La jugada tiene buena pinta. No pinta nada mal. Vaya churro de tiro. Qué birria de tiro. Bye bye. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así le ha concedido espacio. Chuta, gol, Oja. Gol, 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 gol. Toca en el arquero y eso es gol. Todo peque. Mira, Paco, no es que haya sido gol, claro, es que ha sido clarísimo, como se ve perfectamente, mira, mira, en la repetición. Pues Manolo, imagínate que hubiéramos tenido esa tecnología en el Mundial de México 86 y no hubieran anulado el golazo de Michel contra Brasil. Ahí está repetido, míralo, el balón se estrella en la parte de abajo del travesaño y entra el guardameta de verdad. Yo creo que no ha podido hacer nada. Nada, nada, Manolo, con la fuerza y el efecto que ha cogido, imposible. El electrónico refleja lo que vemos en el campo, 2-0. Rapazos está aquí, ¿eh? Puede llegar el centro desde la banda. Prueba fortuna con un centro raso. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. A ver, este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. La pelota cambia de pies. Han. Una gran ocasión. Oja. Parece que tiene la mirilla torcida.
Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre. Pero Bill. Bueno, no hay gol. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Cambia el juego hacia la otra banda. Será saque de banda. Hombre, ¿foul? Tenemos un cambio, así que veremos el gol de nuevo. Roy. La ocasión era clara, pero el árbitro no ha dudado. Buena salida, había peligro. Ha actuado con mucha decisión. Justo de Arab, era Turek, como Arab. Este dime se lo ve. Has podido en gol. Tiene opciones de pase, quiere el gol y dispara. Berbujo. Oh, ¡ťažko dáme gol! La bola llega desde el cielo para Royce. Tiene opciones de pase. Buen centro. Inmóvil. El arquero atrapa sin dificultad el remate de cabeza. Bueno, el portero es que ni se ha inmutado, Manolo, como si hubiera rematado yo, vamos. Mira, por lo menos con esto sabemos que no es de madera. Roy. Nic. A ještě doma prohrát. Puede centrar y lo hace. Ha ido directo a las manos del portero. Has podido en gol. Tento zápas no hraje nějak dobře. El centro se dirige a Royce. Balón fácil para el cancerbero. El silbato del Trencilla marca el final del partido. Una derrota que yo creo que ha tenido que doler. Dame shedder. To by vyhrát. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión.
Ufa, esto cruzado. Con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. No se pierda la alineación del Villarreal. Barbosa, el míster ha elegido también jugar con el 4-4-2 clásico, al igual que su colega. Así que nos disponemos a vivir un partido muy táctico. El Friburgo espera dar hoy una alegría a sus seguidores tras haber perdido en casa en su último encuentro, en el que se enfrentó al Borussia Dortmund. Un 2-0 justo, no te diré otra cosa. Y no sería raro que hoy dieran por bueno el empate para seguir sumando. Todo por el Palme. El árbitro ya ha indicado el comienzo del encuentro y ya van cuatro jornadas de esta Euroliga, Paco. Para algunos empiezan ahora las prisas, si es que no debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Está muy cerca del área y puede haber peligro. Samu, Denis Suárez. Entrega la pelota. ¡Odor! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era y qué bien la ha parado! Será córner que ejecutará el Villarreal. Deja atrás al defensa. Le pega hacia puerta. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Otkop. Vale. El equipo rival se hace con la pelota. Víctor Ruiz. Costa. Mario. Olme. Entrega la pelota para Soldado. El equipo contrario le regala la pelota. ¡Soldado! El árbitro señala saque de banda. De volea. Ha pegado en el cuerpo del defensor. Eso será saque de esquina. Amarok. Ubranit. No sé dónde ha aprendido este chico a jugar al fútbol, pero un saque de esquina no se lanza así. La ha tirado fuera de banda. Turno del Villarreal. Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Denis Suárez. Lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. No, Braga, el Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. Denis Suárez. Toca la bola para otro de los suyos. Intenta el disparo. Rebasa al defensor. Prueba suerte. Oja. El balón va suavito, suavito a las manos. Mario. Super Mario. Bye bye. Cambia el juego hacia la otra banda. Trigueros. Están jugando como Los Ángeles. Su colocación es extraordinaria. Los pases se suceden de manera perfecta. Ponticoco. El portero sale y bloca el balón. Siempre es un riesgo salir, pero esta vez lo ha hecho muy bien. El árbitro detiene la jugada. Será falta a favor del submarino amarillo. Top. Samuel. Ahí está creando peligro.
Denis Suárez. ¡Qué rápido ejecutó! No sé qué estará pensando, a lo mejor es lo mismo que tú, pero Paco, así no se puede tirar, ¿verdad? Yo creo que es justo lo contrario, que los defensas no le han dejado pensar y por eso no ha sabido muy bien qué hacer. Denis Suárez. Mario. Trigueros. Víctor Ruiz. Costa. Costa. Corta el pase casi sin despeinarse. Y corta la jugada con una gran intercepción. Palme. El árbitro pita córner. El córner va directo a las manos del portero. Este. Han. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Vietnam! Conseguido ser el primero en alterar el marcador. Se han puesto por delante. Qué gran momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Allá vamos, 1-0 de momento. Dale. ¿Qué pone la pizarrita, Ruiz? 2 minutitos de descuento. Han. Grip. Le sale al paso para intentar robar. El árbitro señala. Stavka. El colegiado da inicio al segundo tiempo y concluye la fase de grupos para estos dos equipos. Veremos si han traído algunas. Oh. No ha sido una entrada limpia. Ha pitado falta, pero no le muestra la cartulina. Okay. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Corta la bola. Castillejo. Puede ser la suya. Sacarán de puerta. Porta, dabei. Vamos a hacer otra. Bien. Otro que da mucho verá. El árbitro lo tenía muy claro. Para. Es vitamina bien preparado. Samuel. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. El equipo contrario le ha regalado la pelota. Denis Suárez. Hacia Braja. Por eso. Podría pitar cualquier cosa, la jugada no estaba clara. Atención al cabezazo. Eso, señores, es córner. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. Allí me tome. Trigueros. Se lleva el balón el equipo rival. El centrocampista corta el ataque del rival.
Denis Suárez. Paul Philip. Víctor Ruiz. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. El balón se pierde por el lateral. Ahí. Ocasión inmejorable. Ojo que le puede crear muchísimo. Penalti, no piche. Castiga con penalti a favor del Villarreal. Tanto puede. El balón pega en el larguero y sigue el juego. Qué oportunidad más clara han tenido. Y aquí tenemos un desglose de los tiros a puerta, Paco. Esto nos demuestra, Manolo, que a veces la calidad de los tiros importa mucho más que la cantidad. Hasta que no sale fuera, siempre puede reclamar el esférico. Oja, daleko. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Mario. Señores, esto es samba. El Ford mete la pierna y se lleva el balón. Han. Oye. Apenas quedan unos minutos del partido y aún está todo por decidir. Oye. Está moviendo bien la pelota. Una gran ocasión. Gol, 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 gol. Creo que este gol ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Ni ellos mismos se lo esperaban. Su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos y parecía que si tenía que marcar a alguien, iban a ser ellos. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Otra conexión perfecta. Castillejo. Hola, Poyme. Le ha concedido espacio. Esto promete. Hondo metal. Necesita emplearse a fondo. Parece que es córner. Parece Mohamed Ali cómo mete los puños. Su compañero se ha movido bien y se la entrega. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Antonio, 3 minutos de tiempo añadido. Sí, 3, Manolo, parece que lo estabas adivinando. 3 como los 3 mosqueteros. Castillejo. Trigueros. Hombre, viradísimo. Y el árbitro señala el final. Como resumen, uno de los dos equipos ha dejado el juego en manos de su rival y ha sabido jugar a la contra con gran eficacia. Eficacia, eficacia. Esa es la palabra que mejor define lo que hemos visto. Esto es parada. Era el mismo.
Loco,